trata de personas es una problemática latente que afecta cada día a miles de personas que son explotadas con fines lucrativos. La Universidad del Pacífico, a través de su Centro Cultural y la Facultad de Derecho, ha lanzado la muestra Explotación Humana, que nos muestra a través de videos, fotografías e infografías la realidad de la trata de personas en el Perú. Para poder conversar y entender mucho mejor este tema, nos encontramos con Cecilia O'Neill, vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, Cecilia Larrabur, curadora de la muestra, y María Elisa del Río, investigadora y periodista. Muy bienvenidas, buenos días. Quisiera comenzar con una pregunta, y es, ¿por qué decidimos desde la universidad emprender esa exposición de fotografía y gráfica? El año pasado, gracias por la pregunta, el año pasado la Facultad de Derecho y Ciencias Culturales organizamos un concurso nacional de cuentos. El tema era la justicia, abierto, y recibimos cientos de cuentos de estudiantes de Derecho de todo el país. De una primera revisión vimos que, además de asuntos culturales, la violencia contra mujeres específicamente, había varios cuentos sobre la trata de personas. Y eso era un asunto que ya sabíamos por los medios de comunicación, pero al que no nos habíamos aproximado de una manera más académica o con mayor interés. Conversamos mucho con el director de la Secretaría Cultural y yo sobre este asunto, y decidimos que el siguiente proyecto cultural de este año tendría que girar alrededor. Lo hicimos porque hay que ser alumno. Nosotros no somos parte de un gobierno, somos parte de una universidad que tenemos un rol frente al mundo, además de al interior de la universidad. Y entonces articulábamos esfuerzos con varias personas fantásticas que han sumado esto. Este proyecto tiene dos ejes. Uno de ellos es el eje, si quiere, académico o profesional, que consiste en la elaboración de un informe legal. Es un informe jurídico que han trabajado un grupo de estudiantes y profesores de Derecho Penal de la universidad. Vienen trabajando en eso desde diciembre del año pasado, sin nada a cambio. Formaron un taller de Derecho Penal y han trabajado en un informe legal que pretende ayudar a perseguir el delito de trata de personas. Es un informe que aporta criterios que podrían ser utilizados por la Fiscalía, por el Ministerio Público, por el Poder Judicial, para perseguir con mayor eficacia ese problema, porque digamos que la legislación existente ofrece soluciones, pero el problema, según los entendidos en este asunto, tiene que ver más bien con su aplicación. Ese es un lado del proyecto. Ese informe legal se va a presentar esta noche aquí en la universidad como un aporte de la Facultad de Derecho hacia la comunidad peruana. El segundo eje, no lo podemos hacer trabajado sin Cecilia y María Elisa, y consiste en la preparación de una muestra, de una exhibición que está aquí en el Centro Cultural de la universidad, que trata de poner los reflectores de una manera concisiva, de una manera profunda, sobre este problema horrible. Y bueno, ya los detalles de la muestra se van a contar ellas, pero esa es la razón por la cual la Facultad y el Centro Cultural decidimos abordar este asunto. Tengo que añadir que todos los involucrados en este asunto hemos sido profundamente tocados por esto en la medida que nos íbamos involucrando más. Ojalá que venga mucha gente, ojalá que venga gente del gobierno, gente del Poder Judicial, gente del Ministerio Público. Este informe va a ser compartido, va a ser publicado. Es un problema solamente policial, ¿no? O judicial, sino que es un problema profundamente cultural, ¿no? Creo que el país está fracturado, creo que el país sufre pobreza profunda que le quita la dignidad a las personas. Creo que hay roles
de género que no están superados, creo que falta educación en esa línea, creo que falta tanto, que algo teníamos que hacer desde aquí, aunque sea un poco. Cecilia, cuéntanos, ¿cuál fue el proceso para poder levantar esta muestra? Gracias por la pregunta. Sergio Lucera me convocó a inicios del año pasado, del 2017, y me presentó a Cecilia. Empezamos el proceso de reflexión y discusión de cómo abordar este tema que tiene tantas aristas y cómo plasmarlo en 10 paredes, que es lo que hay aquí en la galería. María Luisa y yo venimos del mundo del periodismo y siendo un tema tan crudo, no inmediatamente lo que vimos, la manera que se nos presentó, cómo abordar el tema, fue a través de una investigación periodística, ¿no? Y eso es lo que hemos venido haciendo desde hace casi 7 meses. Hemos hurgado en archivos de muchos lugares, tanto de datos como de imágenes, hemos hecho muchas entrevistas, hemos leído infinidad de documentos, en fin. María Luisa ya va a poder dar un poco más de detalles sobre eso, pero ese ha sido un poco el camino, ¿no? Primero meternos, abrirnos en la investigación, levantar los datos, luego hemos pasado por un proceso largo de ordenar toda esa data también, y luego ya ha venido, digamos, el trabajo de cómo plasmar toda esa información en las paredes de la galería. Básicamente eso ha sido, y tenemos muchísima más información de la que se ha podido poner en las paredes. Estamos también viendo la posibilidad de armar un link en la web de la universidad y generar un QR para que también las personas que no puedan venir físicamente a la muestra puedan verla o acceder a la información a través del QR, ¿no? Eso es básicamente. Como tú mencionas, es un tema muy crudo y también es un tema bastante desconocido. Entonces, María Luisa, de repente, si nos podrías ayudar definiendo el trata de personas, ¿qué es trata de personas? ¿A qué podemos considerar trata? Para mí trata es explotación. Legalmente se define como trata porque se han hecho esfuerzos para perseguir el crimen y poder identificarlo como tal. Y eso implica que haya captación, que haya una organización entre más de 2 personas, de modo que entre en el rubro de, rubro es una palabra inadecuada, pero de crimen organizado, implica que la víctima haya sido llevada contra su voluntad y una serie de cosas que son las que definen que una persona sea denunciada o sentenciada por trata o no en un juicio. El problema para mí es mayor a la palabra, porque ha habido discusiones, hemos hablado con muchos fiscales, abogados, que nos llevan a pensar que deberíamos hablar más bien de explotación humana, por razones puntuales como, por ejemplo, la irrelevancia del consentimiento. La fiscal Rocío Gala decía, el consentimiento es irrelevante. Tú puedes tener a una empleada del hogar que por su voluntad ha ido a trabajar contigo y la puedes tener en situación extrema, ¿no? La puedes tratar como si fuera un animalito, que no duerme en una cama, que no come lo que comes tú. Y ella puede haber dado su consentimiento para eso y no deja de ser un delito. Eso es lo que te puedo decir. Para mí más importante que definir la trata es visibilizar la cantidad de explotación que hay a todos los niveles, en todas las edades en todos los géneros, digamos, y combatir la normalización de la misma, ¿no? Que es lo que más nos ha impresionado y nos ha dejado también un poco de desesperanza, creo yo. Ha sido bien duro. ¿Qué tipos de trata podemos encontrar? Sí, bueno, María Luisa ya lo ha precisado, digamos, ¿no? Cuando hablamos de explotación humana, hablamos desde la manera en que tratas a la persona que trabaja contigo en tu casa, hasta este incidente que pasó hace relativamente poco tiempo, con unos chiquitos, jóvenes, cerrados, trabajando,
es, hay heroínas en esto y héroes en esto, ¿no? Hay, hemos conocido fiscales fantásticas que su razón de vida diría que es esto, ¿no? Que se dedican a esto y se enfrentan con problemas, con paredes todo el tiempo por eso, porque mucho de lo que ocurre durante las investigaciones es si la víctima tuvo o no consentimiento. Desde el punto de vista social, que la persona afectada sea menor de edad es mucho más impresionante, más atroz. Pero desde el punto de vista legal es, entre comillas, más sencillo, porque claro, es menor de edad y hay cómo combatir. Pero de 18 años en adelante, el problema jurídico es incompleto, porque hay la argumentación de que la prostitución es legítima, etcétera, ¿no? Y que dio su consentimiento. Entonces, lo que va a tratar de hacer el amicus es brindar herramientas con un soporte jurídico muy sólido sobre cuáles son los criterios para tener consentimiento. ¿Qué cosa es vulnerabilidad? ¿Cómo se configura la complicidad en esto? ¿Quiénes están metidos en este problema? ¿Solamente el señor que las engaña, que les dice cómo probar? Hay un asunto de prueba indiciaria, que también es un aporte ahí. Hay una sentencia que está comentada acá, que fue emitida hace, no me acuerdo exactamente cuándo, ya pocos años, fines del año pasado, de la Corte Suprema, diciendo que una chica de 14 años no se agotaba cuando hacía la labor de dama de compañía, ¿no? Que no había un agotamiento físico. Y cuando, siendo dama de compañía, acompañaba a los clientes a tomar alcohol, cerveza. En la sentencia esta estableció un criterio perverso, que, según el cual, para que ella trate a personas, el tratante debería tener claro cuál era el propósito al reclutar a la víctima desde un inicio. Si ese propósito es alterado, es decir, inicialmente la víctima viene para ofrecer cerveza a los clientes, pero luego ese trabajo cambia y consiste en brindar otro tipo de servicios, bueno, ya no trata porque ¿no? Eso no tiene sentido, pues, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que no tienen sentido y bueno, la idea es poner luces en esto, en esa investigación tan profunda que han hecho Ceci y María Luisa, y aportar también desde el lado jurídico. El lado que no hubiéramos podido haber ofrecido si no fuera por los profesores José Antonio Caro y Milagro Salazar, que es fiscal además, es profesora de la universidad, son dos personas maravillosas que han regalado su tiempo, han hecho esto con mucha pasión, han inspirado a un grupo de estudiantes maravillosas, ellas, que han hecho algo importante. Que es importante para la facultad, además, ahora que hemos cumplido 10 años de. ¿Y qué se puede hacer desde la academia, además de este amicus, para poder poner en relevancia este tipo de temas? Desde la academia seguir difundiendo, pero difundiendo no solamente académicamente, lo cual está muy bien, investigaciones, conferencias, reuniones, sino haciendo aportes de instrumentos, o sea, herramientas legales. La academia no puede tomar decisiones como una autoridad frente a la sociedad civil, ¿no? Obvio, pero sí puede inspirar a que las autoridades que sí tienen injerencia directa en esto hagan un poco más. Yo quiero aportar una idea a partir de esto que dice Ceci, ¿no? En realidad es muy importante el aporte de la universidad y de las instituciones académicas a la sociedad, porque lo que vemos una vez que las víctimas son rescatadas es muchas veces peor que lo que veíamos antes cuando estaban siendo sometidas. El Estado es inexistente. El Estado no tiene ninguna política, bueno, tiene algunas políticas, pero son realmente muy fallidas en el post-rescate, ¿no? Muchas veces las víctimas son revictimizadas precisamente por las prácticas que se tienen en estos programas de reinserción, ¿no? Llamados de reinserción a la sociedad, que la verdad no funciona. Entonces sí me parece muy importante que desde la academia se planteen herramientas y ojalá que el Poder Judicial, en este caso la Fiscalía, ¿no? Vea por bien tomar el documento que la Universidad del Pacífico, la Facultad de Derecho les está haciendo llegar
y ojalá que sea de buen uso. Mencionaban una zona que es Madre de Dios. En el Perú, ¿cuáles son los departamentos que tienen mayor densidad en trata de personas? Depende del tipo de trata. Loreto tiene harto turismo sexual, obviamente infantil. Madre de Dios tiene trata en torno a los campamentos mineros. Y luego tiene zonas de frontera como Tumbes, que su porcentaje de denuncias no es significativo y eso no le da un lugar importante en el mapa, pero sí es importante como lo es toda frontera, ¿no? Y peor, por ejemplo, la triple frontera en Leticia. Todas las fronteras, Calpa, Puno, todas las fronteras se prestan a ilegalidad, a delito, a ser tierra de nadie, ¿no? También, como te digo, tiene que ver que sea un lugar turístico y que haya actividades de explotación minera, sobre todo aurífera, ilegal, pero todo tipo de minería y hidrocarburos, donde hay un campamento con muchos hombres trabajando en condiciones que aunque les pagaran bien no hay mayor estímulo, no hay, o sea, yo creo que no un campamento minero ilegal, pero que una mina formal debe tener muchas actividades de recreación para su gente, por la propia calidad de vida de su gente, porque al final que terminan lejos de su familia, terminan yendo a los bares a tomar, se termina generando esta situación que no es que la tengamos que frenar por inmoral, la tenemos que frenar por ilegal. Si existiera una prostitución perfectamente legal, sanitaria, de mujeres adultas en torno a los campamentos mineros, eso sería un problema en todo caso para las esposas de los mineros, no para el país, ¿no? Pero yo lo que veo es la ilegalidad amarrada con más ilegalidad y más ilegalidad y más ilegalidad, la falta de autoridad y la ausencia del Estado, que hace que no haya oportunidad. Y una chica en enero, cuando termine el cole cuando terminan la primaria, porque por lo general viven en comunidades donde no hay acceso a secundaria y saben que su vida más o menos terminó ahí y ahora les toca cuidar a los hermanitos y llevar a la oveja a pastar. Entonces, esta niña se entera que en Cusco hay una pared donde hay un montón de ofertas de trabajo y va y le ofrece ser empleada en algún lugar de Madre de Dios y se la llevan, pero en realidad se la están llevando para que termine promoviendo la venta de cerveza con una minifaldita y una ropita que probablemente a ella le va a gustar tener, porque puede estar harta también de sus polleritas. Entonces es demasiado perverso, ¿no? Y cuando tú ves al lado de los avisos de trabajo de no sé qué calle, de la calle Belén en Cusco, ves también avisos de niñas desaparecidas. Todas tienen máximo 16 años y todas han desaparecido en enero. ¿Por qué en enero? Porque termina el colegio, no tiene nada que hacer y están buscando no solo algo que hacer, sino también poder ayudar a su familia, ¿no? Y no vuelven más. No vuelven más. Y sus padres, no siempre es que no las estén buscando. Es que probablemente no tienen los recursos para ir a buscarlas, ni saben dónde están. Una vez que se rescata a su hermano. No, una cosita chiquita. Zonas de puntos, lo que preguntaste hace un ratito, Lima, a 2 kilómetros de acá. Es una zona, ¿cómo se dice? Por cierto, el lugar, donde es el reclutamiento de estas personas a quienes se les ofrece un trabajo con engaños. Ojo que hay muchas chicas que entran engañadas, otras sin estar engañadas, pero sí que saben a dónde van y se quedan. Pero hay una cosa todavía más atroz, que es hay un porcentaje de chicas que quiere salir y al salir las matan. O sea, el problema ya es atroz y es perverso con aquellas chicas que por un país profundamente machista, con los roles mal asignados, de pobreza, de una serie de cuestiones de las que ya hemos hablado, que podremos hablar mucho más. Ya, esa situación es atroz. Es atroz incluso si se quieren quedar.
de un consentimiento ficticio. Pero todavía es más salvajemente atroz aquel caso en que la niña, la chica, quiere regresar. Porque la violan cuatro personas en una noche. Y que si se escapa, la matan. En serio que esto tiene que parar y no es fácil que pare. Este amicus o este informe legal no va a parar eso, pues obviamente que no. Y no va a parar si es que la policía tiene más presupuesto para perseguir. No va a parar si hay mayores refugios. Va a parar el día en que cambios mucho más profundos que eso se geste. Pero bueno, por algo que comenzar. ¿Y cuál es la situación una vez que la menor es rescatada? ¿La menor o la víctima es rescatada? Porque hay estadísticas que dicen que salen de los refugios y ¿cuáles son las condiciones que hay en estos refugios? Las menores que van a los refugios son generalmente, digamos, alguna, de manera temporal hasta que encuentren a la familia o de manera temporal mientras está abierto el proceso también, ¿no? Mientras se está armando el proceso judicial. Lo que pasa es que en estos centros de atención residencial que pertenecen al Ministerio de la Mujer, no solamente van víctimas de trata, van muchas otras personas también y de diferentes edades. Entonces, y una víctima de trata tiene unas características, digamos, propias. Por ejemplo, a una chica que ha trabajado, que empieza a trabajar a las 4 o 5 de la tarde, o 2 de la tarde, y que se pasa toda la noche en vela, recién se va a dormir a las 6 de la mañana, y viene con ese reloj biológico de los últimos 5 años, cuando entra al carro, tú no le puedes despertar a las 6 de la mañana con una sirena y ponerle la red del cuarto, y eso es lo que pasa, ¿no? O sea, no hay un tratamiento diferenciado, no hay una atención psicológica. Hay muchas carencias también en estos carros. No que haya buenas intenciones, probablemente sí las hay, pero tiene que haber una diferenciación dependiendo del tipo de víctima, ¿no? Entonces sí, tenemos información de algunas chicas que se han escapado y que han regresado al sitio porque no tenían dónde ir o porque ganaban algo de plata y quieren ganar dinero. O sea, como decía María Luisa, estamos hablando de... Aquí el gran problema es la pobreza estructural. Porque la pobreza estructural es lo que termina generando que toda esta población acepte esas condiciones, digamos, ¿no? Aún habiendo sido engañada, porque muchas veces son engañadas, van, pero se terminan quedando porque ahí ganan pues 500, 1000 soles, 1500, 2000 solcitos. Entonces se pueden comprar un celular que en su pueblo a 4000 metros de altura no se lo podrían comprar. Se pueden comprar ropa, se pueden comprar maquillaje. ¿Y qué chica de 15 años no quiere verse guapa? ¿No? De 14, 13. Entonces es una lógica bien perversa, como decíamos antes, y básicamente parte de este tema de la pobreza estructural, de una población que no tiene otras posibilidades, que no tiene oportunidades reales, ¿no? Y competitivas para escoger otros caminos también, ¿no? Tenemos algunas preguntas del público. Erika nos pregunta, y también nos menciona un caso, en México se pierden 11 personas por hora. Y dice, el Perú no puede llegar a esto, ¿qué podemos hacer? Y este esfuerzo es para eso, ¿no? Pienso yo. Yo tengo la esperanza que esta exposición llegue lo más lejos posible y ayude en algo a elevar la conciencia sobre el tema, ¿no? Sobre todo para que eso se refleje en mejores políticas públicas. O sea, lo que tiene que suceder en este país es mejor educación, mejor salud y mejores oportunidades laborales para las personas. Punto. ¿Existe una red ciudadana que alerte ante posibles casos de trata o de repente si podríamos promoverla? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que se siente en una situación de vulnerabilidad y que cree que podría ser una potencial víctima de trata o necesita pedir ayuda? Y muchas veces las autoridades más próximas no necesariamente inspiran la confianza para poder acudir a ellas. Hay una línea del Ministerio de la Mujer que se llama la línea 100, que es no específicamente para trata, es una línea para violencia en general, pero funciona. Existe una dirección contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en la policía también. Sí, existen algunas cosas. Sí, existen más esfuerzos que esos, pero es un buen punto. Claro que es un buen punto de ver canales amigables
Legalmente, sí. Ir dejando evidencia también. Bueno, ayuda. Lo que decía al comienzo es que una de las dificultades procesales de este combate contra la trata tiene que ver con la prueba. Claro, hay herramientas jurídicas que tienen que ver con la teoría de la prueba indiciaria, que ayuda, pero los indicios, se dice que los indicios se pesan, ¿no? Más que se cuentan, se pesan. Y entonces, claro, no siempre es fácil, en general, ante cualquier problema, cualquier controversia jurídica, no siempre la prueba de indicios ayuda, o sea, la idea es que ayude, pero a veces demostrar cuáles son no es fácil. Entonces, cuanto más pruebas contundentes haya, por cierto. Por ejemplo, ¿qué pruebas pueden dejar? Bueno, la más evidente, videos, grabaciones, en fin, es lo más, como lo más obvio, pero sí, el asunto este de la alerta ciudadana es un buen punto que se ha levantado, ¿no? Y que debería, no sé con detalle cómo funciona esta línea del ministerio, yo sé qué tan efectiva es, etcétera, sería bueno mirar, pero buscar canales como amigables y directos y fáciles de encontrar, se ayudaría muchísimo. Ahora, me ayuda mucho, perdón, si tú tienes un canal oficial y tu familia no lo entiende, ¿no? O sea, pasa mucho de estas chicas que a veces se van porque ya son explotadas o abusadas, mejor dicho, bueno, lo mismo, pero abusadas sexualmente en sus propias casas, en sus propias familias. Sí, tenemos un caso que les voy a contar rapidito para poder ilustrar, ¿no? Por ejemplo, está el caso de María. María es una niña, hoy es una joven, cuando tenía 9 años, una enfermera que servía en la posta de su comunidad en la celda de Junín. María es una niña de la etnia Yáninka, se hizo amiga de la familia, el padre era viudo y tenía 9 hijos, entonces la amadrinó a María, ¿no? Madrina se volvió la hijada de esta enfermera. Cuando la enfermera se mudó a Lima, porque ya la cambiaban de posta para acá a Lima, le dijo al padre que si quería la traía a Lima y la ponía a estudiar en un colegio y le daba educación y tal. Entonces el padre accedió y le firmó el permiso y todo, se la trajo a Lima. Y María nunca fue al colegio, terminó siendo empleada de esta enfermera y terminó siendo nana de un niño de 2 años, ella con 9 años. Le pegaba, tenía marcas en el cuerpo de correazos y estaba súper desnutrida porque no le dejaba comer la misma comida que ella y el niño. Cuando la rescatan, porque una vecina da la voz de alerta y constatan que se trata de un tema de trata de personas, la fiscal ubica al padre de María en Chavachipango, se llama la comunidad en Junín, y el padre de María le dice, no, yo no voy a levantar cargos contra ella, porque ella es mi comadre, ella es la madrina de mi hija, yo tengo 9 hijos, soy viuda y trabajo todo el día. O sea, el señor no entendía qué estaba pasando con su hija, porque no tiene la capacidad para entender, porque es un señor que desde que se levanta hasta que se acuesta, lo único que hace es trabajar para poder comer ese día y para darle de comer a sus 8 hijos. Eso es lo que tiene que cambiar en el Perú, tiene que cambiar que todas las personas tenemos que tener la capacidad de discernir, y para poder discernir tenemos que educarnos. Y la gran mayoría de peruanos no tiene acceso a eso. Para mí ese caso pinta de cuerpo entero la problemática, ¿no? O sea, después de haber hecho esta investigación, y ya para cerrar esta edición de MSUP, ¿tendrás de repente algunas ideas que quieras resaltar en torno al observado? Sí. Una que se detectó desde el comienzo y que para mí está clarísima es que por más que vayamos creando herramientas y que exista un plan nacional contra la trata de personas del 2017 al 2021, que honestamente me parece poco serio porque de arranque el presupuesto del 2018 es la mitad que el presupuesto del 2017, entonces, ¿qué plan es ese? Y el 2017 ya era paupérrimo. Eran unos 10 millones de soles, este año son 5. Entonces, ese plan es un cuento para mí, me disculparán. Pero además, por más que ese plan mejore y que...
como delincuentes, ¿no? Que tengan un trato punitivo. Es esa mirada de a la mujer como, perdonen la palabra, como, qué perra, o sea, bien que le gusta, si no, ¿por qué estaría ahí? Entonces, no me vengas con tu drama, no me vengas con tu drama, que bien que estás ahí feliz, chupando y teniendo sexo con todo el mundo, ¿no? Y no es así, de ninguna manera. Ese prejuicio hace que volteemos la mirada o que digamos, pucha, no me da pena. Y a mí me ha pasado con gente cercana a la que le he tenido que decir, es que sí necesita tu compasión, este tema necesita tu compasión. Porque finalmente la respuesta social a ciertos temas hacen que políticamente estos temas se muevan. Y no va a haber respuesta social mientras sigamos con el estereotipo y el prejuicio de la mujer que se prostituye porque le da la gana y podría estar haciendo cualquier otra cosa, podría ser empleada por último, si fuera empleada le pagarían lo mismo. Ese prejuicio, esa mentalidad, en el fondo machista, acusadora, es la que tiene que determinar para que las prácticas sean de compasión, de ayudar a estas personas a reinsertarse en la sociedad, para que como sociedad también pues demos una oportunidad a esas personas cuando son rescatadas y no sigamos arrimándolas porque son supuestamente inmorales o qué sé yo qué, que no quiero ni mencionar, ¿no? Creo que hay una responsabilidad un poco de social también de cómo estamos mirando este problema. Chica, perdóname una última cosa, que es víctima, su caso está judicializado y ella contaba que es triste estar en una audiencia judicial y que cuando ella cuenta este drama, los jueces están mirando su celular. De nuevo, es como una foto eso, ¿no? O sea, yo me imagino esa audiencia. Están mirando su celular y esta chica contando esto, cuando el policía le acaba de decir, bien que te gustaba. Es complejo. Es profundamente complejo. Sí. O sea, yo creo que aunque aumente el presupuesto de la policía, que puede, conozco fiscales maravillosos, que están haciendo un trabajo maravilloso, ya, luego ¿qué hay abajo que permite que esto esté pasando? Ese creo que el gran mensaje que queremos dar las tres, ¿no? Sí. Esto es como la superficie del problema. Esta exposición es trasladar, digamos, este problema a cualquier otro, y en el fondo de todos ellos vas a encontrar esta misma indiferencia, esta misma asignación de modelos en función de si eres pobre, si eres rico, si eres hombre, si eres mujer. Entonces, la verdad es que, bueno, yo creo que ese es el... Yo quiero terminar solamente dar un ratito más, que hemos descubierto también a lo largo de la investigación, porque, digamos, lo más visible es la problemática con las mujeres, que es enorme, y que hay que atenderla, sin duda, ¿no? Pero hay toda una problemática con los hombres, jóvenes sobre todo también, que son víctimas terribles también, ¿no? Pero que tienen un poco más de libertad que las mujeres, entonces... En el sentido de que, por ejemplo, los mineros ilegales en Madre de Dios, por citar un lugar, o los madereros ilegales en la zona de Ucayali, cerca de Pucallpa, trabajan en condiciones terribles, sin ningún tipo de seguro. Si tienen un accidente, muchas veces no tienen opción de llegar a una posta y se tienen que curar con lo que puedan a las manos y muchas veces no sobreviven. En fin. Pesar de niños. Claro, a eso llegaba, ¿no? Hay toda una problemática también con los niños. Los niños, por ejemplo, en la zona de Ucayali empiezan recogiendo astillas de madera, que tienen pedazos de madera para hacer carbón. Entonces asientan en el mundo de la tala ilegal y de grandes terminan, porque es lo único que conocen, la única oportunidad que han tenido ha sido esta del primero del carbón, luego de la madera, ¿no? Entonces es compleja esta realidad y hay que atenderla también, ¿no? Hay que atenderla porque lo que pasa es que esos hombres son los clientes de los bares y ahí se los estigmatiza también, ¿no? Pero ellos vienen de una situación de victimización también, ¿no? Sí. Y el tema de los niños ya no da tiempo de hablarlo ahorita, pero también es terrible, hay muchísimo niño
metido también en el tema de trata, en el carbón, en las ladrilleras, en muchas actividades. Es un tema complejo y amplio, y estoy segura que habrá otra oportunidad de repente para poder volverlo a tratar en un MSUP. Y con esto ya estaríamos cerrando esta edición de MSUP. Agradecemos a todos los que nos han acompañado y les recordamos que el video estará colgado en los próximos minutos en el fanpage de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias por acompañarnos, y será hasta una siguiente edición. Muchas gracias. Gracias.